Lali y Thalía, dos bombas en Lindo pero Bruto. La cantante pop argentina unió fuerzas con la diva mexicana y juntas lanzaron el video oficial de la canción. Habían sido criticadas por la letra, en la que hablan en forma despectiva de los hombres. Dale play al clip en esta nota. Llegó la OTA. Thalía y Lali Espósito finalmente estrenaron el video de su colaboración musical. La cantante pop argentina se unió a la diva mexicana para la canción Lindo pero Bruto. Las artistas lucen irreconocibles en el clip, donde cuentan la historia de dos mujeres que buscan crear el hombre perfecto, el típico muñeco Ken que, como cualquier muñeco es tan solo es. El estreno de la canción se da luego de las críticas que despertó la letra. Eres lindo pero bruto, seduces pero solo con el bulto en el bolsillo, solo hay sencillo calladito es que te veo más bonito, reza una estrofa de la canción. Como es costumbre, las redes sociales se convulsionaron, hubo polémica y Lali puso un freno a las críticas. Como somos mujeres riéndonos de los hombres brutos que creen que con dinero y solo belleza pueden enamorar es polémico. Por favor bailemos y disfrutemos de esta bomba de Thalía que felizmente canto con ella almohadilla Girl Power, sentenció la cantante desde su Twitter. Facebook, Thalía y Lali Espósito se unen para defender su nuevo dueto de las críticas. Lindo pero Bruto es el título del reciente sencillo de las cantantes. La letra, calificada por algunos de insulto al género masculino, desató toda clase de reacciones en Facebook y otras redes sociales. Lali Espósito respondió a quienes criticaron su último tema a dúo con Thalía. A muy poco de ser estrenado, el adelanto de Lindo pero Bruto, nombre del single, ha generado toda clase de comentarios en redes sociales como Instagram, Twitter y Facebook debido a su polémica letra. Eres lindo pero bruto. Seduces pero solo con el bulto. En el bolsillo solo hay sencillo. Calladito es que te veo más bonito, dice la canción que se incluye en Valiente, el último disco de Thalía. Las reacciones en redes han sido variadas y van desde aquellas que califican la letra de Lindo pero Bruto como un insulto para el género masculino como las que lo toman como un tema pegajoso y bailable. A través de su cuenta de Twitter, Espósito salió al frente de los comentarios y escribió:
como somos mujeres riéndonos de los hombres brutos que creen que con dinero y solo belleza pueden enamorar es polémico et por favor. Bailemos y disfrutemos de esta bomba de Thalía que felizmente canto con ella. En el video de Lindo pero Bruto, Thalía y Lali Espósito son dos mujeres que crean un prototipo del hombre ideal en medio de una estética que hace referencia a las clásicas parejas de Barbie y Ken. El video de la canción polémica, se estrenó Lindo pero Bruto, de Lali y Thalía. Las cantantes hablan sobre los hombres que piensan que pueden conquistar solo con belleza y dinero en esta colaboración. Hace pocos días, cuando lanzaron como single Lindo pero Bruto, Thalía y Lali Espósito debieron afrontar fuertes críticas en las redes sociales. El tema, que forma parte del último disco de la cantante mexicana, habla sobre los hombres que creen que con dinero y solo belleza pueden enamorar y dice en su estribillo: eres lindo pero bruto, seduces pero solo con el bulto, en el bolsillo solo hay sencillo, calladito es que te veo más bonito. Lali de inmediato invitó a todos a través de su Twitter a disfrutar de la canción en vez de polemizar alrededor de la temática. Bailemos y disfrutemos de esta bomba de Thalía que felizmente canto con ella, pidió. Ahora, se estrenó el video de la canción, otro reggaetón pegadizo a cargo del equipo de producción de la actriz de Marimar. Que muestra a las cantantes como dos científicas que logran dar vida a dos muñecos físicamente perfectos pero vacíos por dentro. Tú tienes el cuerpo duro y el cerebro en blanco, ¿por qué no te lees un librito de vez en cuando? Cantan mientras bailan e interactúan con sus creaciones. En pocas horas, el clip acumuló más de 400.000 reproducciones en YouTube y se encuentra en el primer puesto en el ranking de tendencias de la plataforma. Luego de la polémica, Thalía y Lali Espósito lanzaron el videoclip de Lindo pero Bruto. Las cantantes generaron revuelo por este tema en el que se refieren de manera despectiva a los hombres. Tú tienes el cuerpo duro y el cerebro en blanco. ¿Por qué no te lees un librito de vez en cuando? Interpretan las artistas. Lali Espósito y Thalía acaban de estrenar el videoclip del tema Lindo pero Bruto. La letra de la pegadiza canción se refiere de manera despreciativa a los hombres y ya generó una polémica con voces a favor y en contra en las redes sociales. Tú tienes el cuerpo duro y el cerebro en blanco.
¿Por qué no te lees un librito de vez en cuando? Eres lindo pero bruto. Seduces pero solo con el bulto, interpretan las cantantes. En el bolsillo solo hay sencillo. Calladito es que te veo más bonito. Eres lindo pero bruto. Tú tienes el talento bien oculto. Estás bien rico para un ratico, agregan. Burlarse de hombres que son físicamente atractivos, pero intelectualmente débiles por medio de una canción está bien. Fue uno de los mensajes críticos que circuló en las redes sociales. Sin embargo, otros se manifestaron a favor. No paran de escuchar canciones denigrando a la mujer y bardean a Lali y a Thalía por decir en una canción que un chabón es lindo pero bruto, escribió un usuario. Al enterarse del revuelo, la artista argentina fue la primera en salir a defenderse. Como somos mujeres riéndonos de los hombres brutos que creen que con dinero y solo belleza pueden enamorar es polémico et por favor. Bailemos y disfrutemos de esta bomba de Thalía que felizmente canto con ella. El video comienza cuando las intérpretes hacen un experimento y crean a dos hombres que son una especie de robots. A lo largo del clip, aparecen con distintos looks mientras que son atendidas por estos personajes que les sirven tragos o les hacen manicuría. Espósito viajó a los Estados Unidos para la presentación del clip junto a su colega en la televisión. Además, estará en los premios Lo Nuestro que se llevarán a cabo el próximo 21 de febrero y se emitirán por Univisión. Ella fue nominada en la categoría Remix del Año por Mi Mala, el tema que grabó con Mau y Ricky, Karol G Feat, Becky G y Leslie Grace. Por otra parte, está realizando una gira para promocionar su último disco, Brava. En Mar del Plata, tiene previsto presentarse en el Teatro Radio City el 6 de febrero. Mientras que el 31 de marzo brindará un show en el Festival Lollapalooza que se llevará a cabo en el Hipódromo de San Isidro.